noches, sean ustedes bienvenidos a este programa llamado Sonidos Siniestros. Es miércoles de mucho metal mexicano. Y como en cada programa, en esta emisión me acompaña de lujo mi compañero, amigo, Francisco Bultoser. Mi estimado Yu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, señoras y señores. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que hoy, pues bueno, un día que empezó bastante tranquilo, bastante alivianado. Y conforme fue pasando el día, se volvió caótico, mucha agua, tráfico. Y pues bueno, ya estamos aquí, no pasa nada. Y además tenemos un gran programa, perdón, con Shiat, una banda de death metal, que la verdad vienen poderosísimos. Sí, ya van a estar platicando con nosotros qué es lo que traen, porque algunos miembros ya han estado por aquí en algunas ocasiones, pero este proyecto ya hacía falta, Paco. Sí, una gran banda, gran banda, death metal que totalmente demoledor. Sí, que ya lo tenemos por ahí en el tintero y pues ya, por fin, no hay fecha que no se cumpla. Ojalá si ustedes están viendo por aquí, coméntenos qué bandas nos faltan, qué bandas mexicanas les gustaría que estuvieran aquí. Si a lo mejor no han estado aquí porque no se han enterado de lo que es Sonidos Siniestros. O si son de otros estados, ¿no? Sí. También contáctenos y pues bueno, vemos la manera más chida para ustedes, para las bandas, pues de que puedan acompañarnos, ¿no? Porque sí, además sí ha habido muchas bandas de otros estados. Sí, ya llevamos por ahí un buen récord. Y pues a lo mejor no nos tienen el radar, si ustedes es la primera vez que nos acompañan, porque a lo mejor son cercanos a la banda Shiat y no es la primera vez que sintonizan Sonidos Siniestros, regálenos un like, tanto a nuestra página de Sonidos Siniestros como a la de aquí en Minnesota. Y por supuesto, les queremos presentar a nuestra casa productora, Imago MKT, Paco. Así es, Imago MKT, una casa productora totalmente profesional, que pues bueno, si se acercan con nosotros o a los teléfonos que ya se encuentran ahorita en pantalla, pues bueno, se pueden hacer cargo de la casa productora de llevarles a cabo un comercial, un streaming, videoclip. Un videoclip de su banda, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas hay ahí? Exacto, pues oigan, pues ya vienen los debates, voy ya por ahí van a arrancar en unas semanas las elecciones, bueno, lo que viene el proceso de elecciones en el Estado de México, pues también etiqueten a su candidato favorito. No me meto mucho en esos temas, pero estaría muy bueno que aquí nos contactaran a nuestra casa productora, les podemos hacer aquí su debate en el foro aquí en Minnesota, y lo amenizamos con una banda de death metal, ¿no? Y mira, eso estaría brutal. Sí, si se van a dar, que se den con todo. Con algo de gore grind ahí para que corten cabezas, literal. Sí, o black, para que nuestra jefa productora esté contenta. Entonces, pues bueno, ¿qué más tenemos? Esta semana pues hubo pocos eventos, realmente. ¿Sí? Hubo uno importante, el Mexican Brutality en el Circo Volador. Y pues bueno, de las bandas que todavía se quedaron aquí en la Ciudad de México, del Total Death, hicieron un evento el día domingo. El día lunes todavía otra banda tocó en la Mezcali, con un cover muy, muy accesible de $70. Mira. Y pues bueno, es importante, ¿no?, seguir apoyando todos estos eventos, a todas estas bandas. Y pues bueno, un saludo pues a la gente que hace todos estos eventos y que pues bueno, nos hace el favor de compartir, ¿no?, todo lo que traen. Así es, productores de conciertos, acérquense con nosotros, podemos darles aquí difusión. Claro. Pues nos encantará por aquí tenerlos, pues que se traigan a una banda, lo que sea. Ya saben que la puerta de Sonidos Siniestros siempre está abierta, ¿no? Sí, así es. Para apoyar el metal. Pues creo que sin más estamos listos, Paco. Ya estamos listísimos, la banda también ya está lista, ya se aventó su soundcheck, sonó bastante, bastante bien. Sí. Así que pues, vamos. Manden sus saludos, sus preguntas para la banda Shiat, que ya está aquí en Sonidos Siniestros. No me gustan unos minutitos, vámonos directo. We'll be right back.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias, excelente. Carnalito, vente para acá, por favor. Vénganse a cotorrear. Un placer. ¿Qué tal allá atrás? Te prometo que no te hacemos preguntas hasta dentro de unos 2 minutos, carnal. En lo que recupera el aliento, ¿no? Por favor. ¿Cómo estás, mi querido Mocte? Tiene un rato que no andas por acá, pero siempre un placer. Sí, siempre un placer. No manches, verte y estar aquí en este programa Sonidos Siniestros. No mames, un pinche gustazo, cabrón. Gracias por la invitación. Mi carnal, ¿qué andas de cumpleañero? Sí, era lo que sí, que ya es tu cumpleaños. ¿Cuándo fue o cuándo es o cuándo va a ser? Bueno, es hoy cumplo mis 25 años, carnal, entonces ya sabrán ustedes. Regalitos, privados, todo se acepta por acá, cabrón. Y gracias por acordarse. Yo no, ¿de verdad? Ay, hermano, no, vente para acá. Vente para acá, por favor. Vente, mi querido Fer. De una vez, pues, ¿qué les parece si así como vas entrando, nos van platicando cómo se van presentando un poquito? Empezamos por la presentación, ¿no? Ajá, por favor. Por cada miembro de la banda, lo voy a pasar primero hasta allá el micrófono y me lo reviso. Hola, mira, buenas noches, gracias a todos, cabrón. Yo soy Manolo, hago el bajo y ahorita coros, ¿no? Hola, soy Fernando, soy guitarrista, pero ahorita no aparezco. Bueno, yo soy Moctezuma, soy el cantante y aquí ando rockeando y cumpliendo años. Chido. Eso, y el cumpleañero. De este lado, César Sánchez, y estoy a cargo de la bataca. Excelente, por acá, hermano. Alejandro Ríos, guitarra. Exacto, ya los habíamos tenido algunos de aquí con algunos proyectos, pero ahora vienen con esta banda Shiat, que están, pues, con un death metal sumamente poderoso. Poderoso. Platíquenos, ¿por dónde va la onda y la vena de las raíces de esta increíble, increíble banda? Que ya tiene un rato, ya va a cumplir, ¿qué? 15 años, por ahí, 10. Algo no, así. Como 15. Estamos en vísperas, ajá, de cumplir ya los 15 años. Pues originalmente la formamos entre mi carnal Manolo y yo. Era un proyecto que traíamos pues en mente, pues de hacer algo extremo, porque allá por donde vivimos, pues es la cuna del punk, o bueno, hay muchísimas bandas de punk y muy pocas. El Desierto de los Leones, ¿no? Desierto de los Leones. Un saludo, zona saludo de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, por ahí. Sí. Y pues teníamos muchos amigos que eran del movimiento punk. Entonces nosotros quisimos hacer algo ahí diferente, algo más extremo, pero con raíces hardcoreras, punketas. Uh-huh. Y eso se remonta entre 2007, 2008, que empezamos la banda. Entre él y yo comenzamos a hacer riffs. Un día yo hice un coto en mi casa y somos vecinos y se escuchó el ruidero de mi cantón hasta su casa. Y fue que esa misma noche, no me acuerdo si fue mi cumpleaños o qué fiesta hice. Y en esa misma noche que cayó, quedamos e hicimos Shiat. Y mira, pues comenzamos a compartir ideas. Yo también toco un poco de guitarra, le compartí algunos riffs y fue que empezamos a amalgamar. Pasaron los años y pues pasaron unos cuantos integrantes hasta hoy día que ya nos conformamos de los que estamos ahorita. Me imagino de que es normal, ¿no? Las bandas que entran, salen. Que si no me falla a mí, César, cuando yo los conocí y que tuve la grandiosa oportunidad de invitarlos a Bulldozer, llegaron primero como dúo, ¿no? Nada más ustedes dos tocando. Uh-huh. Solamente eran ustedes dos. Te hacías cargo de las voces, ¿no, carnal? Sí, mira, de hecho, así como te dice César, hubo muchas broncas para conseguir integrantes allá arriba, ¿no? Entonces, las pinches ganas siempre han estado ahí, entonces que dijimos, vamos a aventarnos, chinga su madre, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer las líneas, como él hace la otra lira, yo hace la otra lira, pues hacerle, a buscar afinaciones, drop y a darle, güey, a rellenar bajo por ahí, a hacer dos voces para que se escuchara. Esta es la primera vez que ya son cuarteto, porque ya después eran trío. Aunque somos, eso suena a película. Somos cinco. Somos cinco, nada más que Fer se anda madreado de una mano. Entonces, pero sí, son dos liras, bajo, garganta y tambores. Ok. Uh-huh. Sí, entonces, ¿qué te pasó, una luxación? Es que también andas en un chorro de bandas, mi querido Fer. Pues nada más fue un desprendimiento de tendón, nada más. Ah, no me digas. Pero pues ahorita unos slides, ¿no? Con la férula que traes. Sí, ahí, a la Zach Wild. Ajá. Unos sonidos Cinderella, ¿no? ¿Te acuerdas con ese sonido acá vaquero? ¿No? Estaría interesante. Algo así. Sleep Terror. Sí.
Y platícanos, a ver, por favor, ¿qué es lo que están trayendo nuevo? ¿Qué es lo último que acaban de grabar? Están ahorita en estudio. Obviamente platícanos con la pandemia, ya sabes, ¿no? Entonces empezamos, nos detuvimos un rato, como todos, y empezamos otra vez en el estudio. Ahorita vamos a sacar un nuevo material. Esperamos que ya para finales de diciembre, principios de diciembre, por ahí así ya esté el nuevo material. Andamos en pláticas con las disqueras a ver qué va a pasar, porque el primer material lo sacamos con América Online, el segundo lo sacamos con Matt, y ahí estamos ahorita, hay dos, tres interesados en el proyecto, entonces estamos en eso. Vamos a hacer 8 tracks y algunos intros, algunos pasajes. Va a estar ahí interesantón el disco, porque ya no todo es velocidad, entonces vamos a darle como algo más romántico al asunto, entonces es para que bailes un rato también, ¿no? No todos son chingadazos. A darle vida a la banda. En el último set, las dos rolas de las nuevas, ¿no? Ahí para que las escuchen. Oye, hermano, y se presentaron en vivo hace más o menos 2 meses aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. La verdad es que estuvo bien chido ese evento y si no me fallo, ¿ustedes cerraron? Sí. Sí, ¿verdad? Fue así. Sí, sí nos tocó. Ustedes cerraron y cuando vi ya traían el tremendo desmadre con todo el mundo, la verdad es que fue... En esa es punk y banda, ya tiene ahí un agarre ahí bien cabrón con el punk, desde las letras que hace Shia las hace primero en español y en segundo pues no son historias, güey, no son nada que no nos sea real o no. Entonces casi la mayoría son experiencias personales y propias de los integrantes o de amigos de nosotros, muy personal. Sí, exacto. Por ahí alguna vez recuerdo una entrevista de también, por ejemplo, el guitarrista guitarrista y el bajista y el vocalista de Sabaton, que componen todas las letras, y era lo que decía, ¿no? De que muchas veces para qué inventar, ¿no? Ellos que tratan mucho sobre historia, todas sus canciones, dice, es que las mejores historias están en las vivencias y en lo que podamos ver, ¿no? Y creo que por ahí es donde va un poquito. Sí, te digo, como crecimos en una onda así, entonces retomamos todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, es más, como que lo sentimos más adentro, sacar las cosas que nos pasa, ¿no? A fin de cuentas, la mayoría de la música, si te das cuenta, es así. Entonces, ¿por qué? Y será, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguirle, ¿no? Y ¿por qué en el metal, ¿no? Siempre exacto. Decían, puta madre, güey, se va a escuchar bien culero en español, que la chingada, pero ustedes no, se escucha palabra, bien, ¿no? Tienen aquí un gran vocalista. Exacto. ¿No? Tiene un gran vocalista que sí, siempre ayuda, ¿no? Con las letras en español, para llevarlas muy bien. Pues vamos a regresar con ustedes en 2 sets más. Bueno, tenemos mucho, mucho de Shiat. ¿Te vas a aventar una rola desobedeciendo al médico? No puedo. No va a poder el buen, pero exacto, que se aviente un palomazo. Sí. No, pues muchas gracias y saludos allá a toda la banda de las montañas, cabrón. Exacto, a la gran banda de allá del desierto de los leones. Vamos a regresar. Dos sets, mi querido Paco. Pero mientras tanto, acompáñenos a hablar de discos, a hablar de los cumpleañeros, ¿no? Y seguimos aquí en Sonidos y Siniestros. Vamos a las reseñas. Y las efemérides. Pues vamos a hablar de discos y efemérides, mi querido Paco. Así es, mi estimado Ayu. Hoy sí traje todo un tianguis. Un tianguis. Hoy sí. Si estuviera vendiendo discos afuera del Circo Volador, sí. Creo que hoy sí se me iban todos. Estás de mejor surtido que en algunos centros comerciales. Son eso. Digo, sí vendía todos. Mi estimado Ayu, vamos con un disco que se quedó en el tintero la semana pasada. Sí. Pero es un gran disco. Sí. Mira, este disco...
Es el clásico disco amado por millones y odiado por cientos. Así pues, es. Iba a decir millones, pero no es cierto. Sí, no. No es cierto. Cuando vino Guns N' Roses por primera vez a la Ciudad de México, todos esos que dicen ahora que los odian, ahí estaban, yo los vi. En 1992 en el Palacio de los Deportes, así uno es. De los grandes, grandes conciertos. De hecho, fue mi primer concierto, yo sí lo he dicho en algunas ocasiones, mi primer concierto ya de metal, así rock grande, porque se me frustró unos meses antes el yo iba a ir a Creator en la gira del Come Out Souls y por ahí pasó la arena. Exacto, pasó por ahí una tragedia y bueno, por algo se perdió hasta el boleto, pero este fue mi primer concierto ya de rock, metal y así todo, pero jamás okay. Olvidan esas. Un gran disco, la ¿sí? verdad es que fue el inicio de muchísimos de nosotros. ¿Sí? Yo antes criticaba mucho a la onda grunge, porque muchísima gente creció también con esa onda, sí. Pero no, ya después me di cuenta que todos empezamos desde abajo, ¿no? O sea, exacto. Nadie empieza desde arriba. Ay, no hay que criticar a todas estas bandas que son introductorias, ¿no? Y por ejemplo, ha habido momentos que a lo mejor no nos gusta mucho el nuevo sonido de las nuevas bandas, como mencionas el grunge, muchos también le tiraron al new metal, pero a lo mejor muchas de esas bandas ya no existen. Pero ustedes sí siguen seguramente aquí, muchos de ustedes que entraron a lo mejor con este tipo de bandas, como también, bueno, yo ya venía escuchando otras cosas, pero estas bandas y como muchas más, ahora por ejemplo bandas como Ghost, pues son introductorias, ¿no? Arch Enemy, mencionas, ¿cuál es la banda que a lo mejor los metió en esto? Ajá, y aquí siguen, ¿no? Sí, porque además, por ejemplo, yo conozco mucha banda que es ultra black metal, pero empezó con cosas góticas. Con cosas oscuras. Claro. Con cosas oscuras. Y de ahí se siguieron. Entonces, claro. Pues bueno, la verdad es que ya al día de hoy criticar nada más así a lo tonto es. Qué flojera. Sí. Muy, 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 muy de flojera la Pero bueno. Gran band, gran disco, el Appetite for Destruction. Seguramente uno de mis 20 discos favoritos de toda la historia. Así de inicio es. A fin es magnífico. Vámonos rápidamente con otro magnífico disco. Ah, mira. Y un disco que que pues bueno, la verdad fue como un parteaguas en ese momento, Nocturnus, el disco Decay, es su disco debut. Este disco nace un primero de agosto de 1990 y sale con la compañía Earache y sale también, bueno, apoya ahí Combat Records, pone parte de la lana. Y pues bueno, es uno de esos discos que son una gran, gran maravilla, porque en esa época, pues bueno, bandas como Morbid Angel, etcétera, etcétera, estaban haciendo death metal súper brutal, bestial. Y llegan estos señores y hacen un death metal, le meten teclados, le meten unos solos de guitarra muy, muy experimentales. La verdad es que es una gran, gran banda, es un gran, gran disco. Si no lo conocen, chéquenlo, por favor, se van a sorprender. Y toda la banda que lo conoce y sabe de qué estamos hablando, pues estoy seguro que disfrutan de este disco. Sí, y fíjate que por ahí, recuerdo por ahí en esos años 90, mucha gente criticaba a las bandas con teclados. Y yo en alguna ocasión yo dije, ¿qué Nocturnos? ¿No? Bueno, es que había varias bandas que estaban empezando a hacer cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Europa, pues, en Holanda estaba Phlebotomizer. Claro. En Estados Unidos había también ya algunas bandas que estaban haciendo cosas. Que ya vienen dos años, quizá un poquito después. Ajá, sí. Pero en su momento, sí. Sí, la verdad es que es un tremendo, tremendo disco. Vámonos con el EP de Behemoth. Rápidamente, este es un EP, es su segunda grabación después de su disco debut. Esto fue exactamente lo siguiente que grabaron. Y este disco está cumpliendo 27 años y nace también un 2 de este mes de 1995 y es lanzado por la compañía Entropy Records. Es un EP de 5 rolas y pues bueno, este vinil es una versión, una reedición que salió en cajita, que ya trae por ahí varios bonus tracks, trae unos covers y trae varias cosas bastante, bastante interesantes. Exacto, y ya que estamos hablando de bandas de introducción, pues seguramente Behemoth ha sido una de esas bandas, junto con Timo Borgir, y de esas bandas muy criticadas actualmente, pero que en su momento hicieron parte muy importante de una escena y de un sonido que fue el sonido polaco, ¿no? Exacto, black metal. Y fíjate que yo acabo de ver, ahora precisamente en la pandemia, he visto dos streaming que ha hecho Behemoth. Impresionante, es una producción y un cuidado que le ponen las cosas. Sí, claro. Increíble, ¿no? Podrán ya gustarles o no tanto los discos como tal, pero creo que vale la pena de repente darse la oportunidad con una mente abierta y ver, por lo menos visualmente, es impresionante lo que han hecho en los streaming Behemoth. No, y si van a criticar, porque mucha banda los critica hoy, pues que chequen sus primeras producciones, ¿no? Para que hablen pues con bases y fundamentos, ¿no?
Y bueno, vámonos con un disco y con una banda que buena. Yo creo que ha sido parte importantísima del crecimiento de muchísimas bandas. Uf. Y pues todo mundo como fan, ¿no? Sarcófago, su disco debut, Linry. Y este disco nace no tengo el día exacto de que nació en agosto, pero nace en 1987. Y pues bueno, nace con la compañía Cogumelo Records. Y pues bueno, hay un algo curioso ahí en ese disco, que la primera grabación de Cogumelo Records fue una recopilación, la Warfare Noise, y pues bueno, hay varias bandas brasileñas, y pues bueno, sacan después este disco para todavía poder completar los gastos que se habían hecho con el otro disco y con este, y pues ya de ahí nace una tremenda, tremenda compañía, y pues obviamente una banda que es increíble, que yo legendaria. Creo que es legendaria. Sí. Sí, esta banda sobre todo influenció, si no a la gran masa, lo que influenció fueron a músicos, ¿no? Que terminaron haciendo bandas sumamente importantes como Mayhem, como Sepultura, como Satyricon. Satyricon, sí. Todas las bandas noruegas de black metal vámonos en su con momento. Necrophobic. Ah, mira. En su momento fueron influenciadas por esta banda brasileña. Sí, cómo no, tremenda. Bueno, vámonos con Necrophobic, el disco debut. Este disco está cumpliendo 29 años y pues bueno, es el famoso Nocturnal Silence. Y pues bueno, este disco nace un 2 de agosto de 1993. Es lanzado por la compañía Black Mark y bueno, es uno de los discos importantes o muy, muy importantes del death metal ya gotemburgo, sí. Ya más melódico, más técnico. Es un gran, gran disco y sobre todo una banda que al día de hoy sigue trabajando, siguen editando discos y siguen haciendo cosas muy, muy y chivas. Era lo que te iba a decir, los últimos dos discos, por lo menos, en general todos, pero los dos últimos discos de Necrophobic son pero espectaculares. Si no los han oído una vez, ahí, pónganlo en sus pendientes de la semana. Sí, la verdad es que sí. Ahora sí, vámonos rápidamente con Black Sabbath Sabotage. Este disco nace un 28 de julio. Ay, se quedó también del mes pasado, perdón. No importa. Pero Black Sabbath siempre es Black bienvenido. Sabbath son los padres, así que ellos pueden hacer y deshacer aquí y donde sea. Entonces, este disco nace un 28 de julio de 1975. Y pues bueno, es un tremendo, tremendo disco. Tengo por ahí varios amigos que me han platicado que dicen que son reales fans de Sabbath, que es su disco favorito. Yo, no, es que la verdad es que hablar de Black Sabbath disco favorito es muy, muy, muy complicado, pero bueno. Yo de repente digo que depende cuándo los haya escuchado, ¿no? ¿Cuál haya caído primero en tus manos? Generalmente le tienes un cariño especial. Yo ahí difiero un poquito, fíjate. ¿Sí? Sí. Yo a veces escucho cierto disco y ya después cuando escucho lo anterior que no había escuchado, siempre termino así como que, mira, este disco es mucho mejor. Bueno, vámonos con otro tremendo, tremendo, tremendo. Disco debut de Grave, Into the Grave. Este disco nace un 1 de agosto de 1991. Está cumpliendo 32 años. Y pues bueno, es una de las grandes obras maestras de Grave, ¿no? Sí. Nos vamos a ir bien rápido, mi querido Ayu, porque tenemos todavía varios discos y creo que ya tenemos muy poco tiempo. Y mucho guiri-guiri. Vámonos con Saxon, un disco en vivo. El Higgledas Land, este disco está cumpliendo 42 años y pues bueno, fue lanzado un 2 de agosto de 1985 y pues es uno de los discos en vivo de la New Wave of British Heavy Metal más importantes de esa época. Yo creo que con el Iron Maiden en vivo es de los discos más chidos que existen de esa época, ¿no? De la New Wave. Sí. Grandioso Saxon. Vámonos con, bueno, vamos a bajarle un poquito a las revoluciones. No, pero ven nada más qué maravilla de disco. Y vámonos con un grandioso, grandioso disco. Def Leppard Hysteria. Este disco es editado un 3 de agosto de 1987. Está cumpliendo 35 años. Y pues bueno, señores, yo sé que ustedes tocan death metal brutal, pero no me digan que no han dedicado alguna rola de este disco a alguna ocasión. De la Hysteria de Def Leppard. Es un gran, gran disco, es su cuarta producción. Y pues bueno, es el disco más vendido de Def Leppard de toda la historia.
y bueno, han tenido 1,000 reediciones, y acabo de ver hace como 2 años una reedición en puro 7 pulgadas, hermosa, hermosa, hermosa. También sacaron unas cajas en vinil increíbles, no, impresionantes. Ahorita están de gira con Poison y con Motley Crue y Joan Acaban Jett. De tocar en un en estadios, están tocando, están haciendo están llenando en estadios en Estados Unidos. Estados Unidos, impresionante. Así es. Después de 30 y tantos años siguen rockeando. Ya debe tener la banda más de 40, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, vámonos rápidamente con el... Este disco, bueno, esta es una versión en CD de la primera grabación en 7 pulgadas de Jena. Este disco está cumpliendo 29 años, es un EP y es el ancestor de Dark Sky de 1993 y es lanzado por la compañía Necromantic Gallery Productions un 1 de agosto de 1993. Esta versión en CD trae su primer demo y ese 7 pulgadas. Es un disco, la verdad, bastante, bastante interesante porque salió más o menos en esa época. Este disco es por ahí del 97. Uh-huh. Y pues bueno, es esa gran, gran, gran banda de black metal noruega, Jena. Vámonos rápidamente con Bornagar. Bornagar está cumpliendo 26 años este disco. Este disco, fíjate, fue de esas bandas que a la par, por ejemplo, de Arcturus, que decidieron hacer de varias bandas, integrantes de varias bandas de black metal, hacer una banda. Y bueno, en esta banda hay integrantes como Karm, Infernus, está Grimm, y hay tremendos músicos en esta banda, y está cumpliendo años porque salió un 3 de agosto de 1996 y salió en la compañía Malicious Records. Ese disco es totalmente black metal. Ya todo lo que iba a hacer después Bornagar ya se iba a ir un poquito más en la línea folk, un poco más viking, más viking, así, sobre todo más viking. A mí me encanta esta banda, y platícanos a ver quién ha sido por ahí su vocalista favorito. Estaría muy interesante, ¿no? Así es, de Bornagar ha tenido varios muy muy importantes. Así es, pues ya terminamos, fue todo. ¿Ya? Mi estimado Yu. Úchala, sí, yo andaba encarrerado. No, yo sí le eché ganas porque sabía que veníamos cargados. Buenísimo. Pues platíquenos cuál ha sido su disco favorito, de qué le gustaría que siguiéramos por aquí hablando, ¿no? Si les siguen gustando las efemérides, o si quieren que cambiemos esta sección, la verdad es que platiquemos chismes. Ya no, porque van a empezar los apodos, y no, ya, gracias. Que empezamos a ventanear infieles. No, infieles metaleros, imagínate. No. ¿Dónde va a terminar esto? No, gracias. Hay que buscar rating. No, sí, estamos bien. Mejor háganos saber si están bien las efemérides. Ya cumplimos un año. Como vieron, hoy repetimos creo que 1 o 2 discos quizás. Sí. Pero pues la verdad es que estamos trabajando en no tratar de repetir los discos del año pasado, porque sí es un poquito complicado, ¿no? Sí, de repente estar buscando las fechas. Así que, pues bueno, platíquenos por favor si les siguen gustando las efemérides, o no sé, entrevistamos bandas o qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero pues mientras tanto, la banda Shiat ya está lista para arrancar con su segundo set. Así que pues vámonos a seguir metalizando. Exactamente, a echar death metal totalmente brutal y en vivo aquí en Minnesota y por supuesto en Sonidos Siniestros. ¡Vámonos! Pues muchas gracias, seguimos. Vamos a tocar otra rola del primer álbum. Esta es una canción para todos pues los que nos están viendo, sin excepción alguna. La canción lleva el nombre de... ¡Cono! Let's go.
muchísimas gracias, carnales. Esto es lo que trae Shiat. En el siguiente bloque vamos a tocar las canciones nuevas. Si en este nos das tiempo, podemos tocar una canción más o repetir alguna. Aquí en Minnesota. Yo soy Atsin Monster, les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde aquí en Minnesota. Me complace mucho por fin tener este espacio. Estamos aquí en Minnesota. Entretenimiento. Innovación. Echar una firma, como decíamos tú, en aquel mira, tiempo. Mira, tú pásate a retirar y no des explicaciones. María, has perdido media vida. ¡Que viva el rock and roll! Larga vida a la leyenda de Charlie Montana. Primero de agosto, vía streaming, el Aragán y compañía en concierto. Cultura. Producción. Bienvenidos a la experiencia AQN. Muchas gracias, canales. Aquí seguimos. Este es nuestro último bloque. Vamos a tocar unas rolitas interesantes. Unas son nuevas y una pues es vieja, porque venimos a tocar viejas, como todos los que estamos aquí. Esta canción lleva el nombre de Santa Virgen.
damos paso a dos canciones nuevas, hermanos. Muchísimas gracias aquí a la producción, a todos los hermanos que están aquí. Ustedes no pueden ver a toda la cantidad de público que tenemos enfrente, pero bueno. Esta canción lleva el nombre de Abismo. Thank you.
Bien, bien, bien. Vamos a dar paso a la canción con la que nos vamos a despedir. Y muchísimas gracias por la invitación, hermanos. En verdad es un placer estar aquí con los buenos de Shiat. Por allá está un integrante más que está herido de bala. La canción tiene de nombre Dulces Susurros de Muerte. Nosotros fuimos Shiat directamente del desierto de Leones. Gran, gran presentación. Muchísimo poder, muchas felicidades. Qué chido tener una banda con este poder aquí en Sonidos Siniestros. Totalmente. A ver, señor, vénganse para acá. Te vamos a dejar descansar un minuto porque ahora solamente tenemos tres ya para despedir. Pero qué bueno que estuvieron aquí. ¿Se divirtieron? Vete, mi querido Fer. Vente, hermano. Vamos a platicar. Estás fuera de combate, pero es miembro, y yo sé que si así suenan con una guitarra, imagínatelo con dos. Sí, no, totalmente, sí. Es una banda brutal. Sí. Próximas presentaciones que van a estar haciendo en los próximos meses, semanas, días. Por favor, hermano. Próximas presentaciones, el 26 de agosto, Acapulco. Después sigue Obituary. Ah, mira. El 7 de octubre. Tentativamente 8 de octubre. Querétaro.
y el Cochino Fest a finales de octubre, no recuerdo la fecha, pero ok, ahí pues recuerden sociales. Para eso síganlos por favor en sus redes sociales, que son Shiat, página oficial, y en YouTube también tenemos nuestro propio canal. Y hay otra cuenta que ¿quién se la sabe? Es relativa a la del bajista Manolo Shiat Band. Sí, es chat arroba hotmail, y ese es el correo. La página chat 666, y estamos también como chat banda por Facebook. Entonces ahí vamos a estar publicando todo lo que es las presentaciones. Entonces ahí saludos al Pantro ahí en el Cochino Fest, ahí estaremos próximamente. Pantro, saludos. A ver, ya déjate ver, carnal. Que se por deje acá. Venir el cabrón. Sí, tendría ya que andar tocando sabrosa. Por acá, ¿eh? Sí, tiene que venir a probar una vez más la de Nezahualcóyotl. A huevo. Y hermanos, a ver, yo ya para despedirnos, tenemos ya poquito tiempo, pero bueno, yo sí quisiera preguntarles, porque como hace rato lo comentó Ayu, todos ustedes de algún modo, o no todos, pero la mayoría, ya han venido a tocar con otras bandas. Platíquenos rápidamente, ¿cuáles son sus bandas alternas con las cuales están trabajando? Si todavía tienen, no sé, algo por ahí. Platíquenos rápidamente, por favor. Bueno, yo estoy con Strutormen, con Hakavitz, con Ashnax Burs y con Black Boy Colt. Y yo ahorita vine justamente con For The Right Nothing. Tengo unos eventos con Rapture y hasta ahorita ya, porque ya estoy envejeciendo. Aparte al Shiat le voy a dedicar más que nada todo el poder. Exacto, lo que viene el próximo año, porque van a estar ya, pues esperemos que con próximo material, ¿no? Sí, pues si todo sale bien y conforme al plano, el año que viene, pues ya tendremos, vendremos si nos invitan a presentar nuestro nuevo material. Y pues bueno, pues yo igual, yo toco en infinidad de bandas. Diga unas cuantas. Pues en todas las del señor Bonano. Ajá. Saludos al gran Antimo, que nos ha fallado, ¿eh? No hemos estado por aquí, ya te lo tienes que traer. Ni estos que lo veas, te lo secuestras y te Sí, es medio me renuente, pero. Sí, abrazo grande, Antimo. Lo voy a convencer, pero sí. Y pues bueno, músico de sesión, estuve un rato. Tengo colaboración con Undertom. Estuve un rato con Remains y algunas otras bandas por ahí, que no soy de base, pero hago colaboraciones. Sí. Exacto. ¿Alguna banda personal que sea tuya, carnal? Shiat. Bueno, es con la que comencé, pero fundador, yo creo que es Kid Wraith, con el señor Bonano, y Reverence to Paroxysm, donde ahí estoy ejecutando la guitarra. Esas son como las bandas donde pues de alguna manera yo las fundé junto con señor Bonano, y Shiat es la de base que fundé con Manuel. Es la criatura. Sí, exacto. Del mal. Es el hijo pródigo. Por acá, hermano, por favor. Antiquitera, Human Devastation, y ya vine con Samak, de hecho, también. Sí, también. Y obviamente Shiat. Exacto. Pues sí, como podrán ver, o sea, son cinco músicos que, o sea, podríamos hacer un árbol genealógico inmenso. Eso lo tenemos que hacer, va a estar muy interesante. Sí, la verdad es que sí. ¿No? Pues muchas gracias por habernos acompañado, chicos, esta gran, gran banda Shiat. Muchas gracias a ustedes por estar sintonizando. Recuerden, si es la primera vez que están con nosotros, regálenos un like, tanto aquí en nuestra casa, del canal. La casa productora, Imago MKT. Imago MKT, aquí en Minnesota, y por supuesto, a Sonidos Siniestros. Por supuesto. ¿No? Pues bueno, queremos agradecerles infinitamente a todo nuestro equipo de trabajo, porque como lo dijo hace rato mi carnal, ustedes no lo ven, pero hay mucha gente ahí atrás, hay mucha gente ahí atrás trabajando, sobre todo allá arriba. Sí, nuestro gran staff de aquí en Minnesota, impresionante nuestro Inge, Vero allá también en los controles, y por supuesto el corazón de este proyecto, que es nuestra productora Eddie Monroy. Chuy Torres, Castillo del Infierno, hoy no vino. Le tiene tache, pero lo queremos, lo seguimos queriendo. Sí. Iván, que está por ahí recuperándose. Y recuerden que si no nos han seguido también en YouTube, muy importante, búsquenos en YouTube, ya están subiendo los programas, están prácticamente todos, y sobre todo hay entrevistas extendidas con las bandas. Sí, las entrevistas que van después del programa, esas ya las de Plática de Borrachos. Sí. Que son buenísimas. Exacto. Porque siempre les decimos 5 minutos y se extienden a media hora. Sí.
Exacto, yo por lo menos con té y galletas, pero siempre, siempre rock and rollando y disfrutando la compañía de estos señores. Señores, muchas gracias. Esto fue Sonidos Siniestros. Vámonos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias.